Hola, ¿qué tal? Somos Yuna Nova Scrap y venimos con un nuevo proyecto. Bueno, ya estáis viendo, es una carpetita. Es como de 20 por 16 y lo que tiene de especial es el material. Polipiel o la piel sintética para manualidades, que se está poniendo muy de moda o lo utilizan muchísimo las chicas, las scraperas del este, ucranianas, rusas y demás. Llegó a nuestras manos unas muestras de este material. Y nada, y es lo que hemos hecho. Cuando yo empiece con el tutorial, vamos a enseñar el material y vamos a hablar un poco más detenidamente de dónde podéis adquirirlo, etcétera, etcétera. Bueno, os cuento. La carpeta tiene pues como 20 de alto por 16 de ancho. Está hecho con, ya veis, hemos combinado dos polipieles. Por detrás sería así. Es una goma la que cierra. Es una tirada cosida y demás, bueno, más que nada adornos. Nuestra portada. Y cuando la abrimos, pues dentro lo que hay, pues es esto. Esto está hecho con papeles de Echo Park, unos papeles que nos había enviado Sadwa. Tenemos, a ver, la idea es que para una niña, un bebé sobre todo, aquí se pueda guardar pues las cosas básicas que llevas cuando vas al médico, cuando le van a hacer una revisión y demás, pues aquí, aquí hay un bolsillo bastante grande, la cartilla infantil, y luego pues aquí tenemos otro bolsillo, también como este, más ancho, y luego por aquí tenemos pues esto dividido en dos partes, para que aquí se pueda meter la cartilla sanitaria o el carnet de identidad de la niña, como veáis. Bueno, veis que estas dos tienen acetato, como las de las carteras normales. Y lo que nos salió, pues eso, la zona de meter la tarjeta y luego un bolsillo. Yo esto lo medí con la cartilla infantil de salud infantil de mi hijo, que está a punto de cumplir los 19, ya de niño no tiene nada. Pero bueno, era la que tenía para probar y como veis, si obviamente varían las cartillas, siempre podéis reducir. Luego, el hacerlo es siempre lo mismo, reduciendo o aumentando lo que haga falta. Bueno, pues nada, si os gusta, pues vamos a hacerlo. A ver, os cuento, lleva mucha zona cosida. Es cierto, ¿eh? Y ya sé que cuando empecéis a ver mucho cosido, ya os ponéis nerviosas, se podría hacer sin coser, ¿eh? Y no es excesivamente complicado. Lo que hay que tener es, ya sé que lo digo muchas veces, paciencia. Hacerla con tranquilidad y despacio, ¿eh? Y yendo paso a paso despacio, podéis sacarla sin problemas, ¿eh? No hace falta deciros que igual que ya aquí he puesto polipiel, podéis poner papel o podéis poner tela, sin problema ninguno, ¿eh? Bueno, pues nada, si os gusta, pues vamos a empezar la tarea. Bueno, pues empezamos. Aquí tengo, os voy a enseñar, dos cartones. Estuve pensando y dándole vueltas porque este tipo de material se suele utilizar con cartón de 2 milímetros, con cartón muy fino. Yo al final me he ido a lo casero, ya sabéis. A dos cartones, dos cartoncillos de cereales. Os cuento las medidas. He cortado dos cartoncillos, uno de 20 hasta aquí, 15 dejé 3 centímetros y otros 15, o sea, 15 y 15, 30, 33. Lo que pasa es que sinceramente yo he ido cortándolo así, como tenía un cartón de unos cereales, me he ido a 15, he aprovechado, una de las zonas donde dobla es inevitable, a no ser que tengáis un cartoncillo, tenéis que, ya sabéis, tenéis dos zonas que os va a doblar, en uno de los laterales. He procurado que una de las zonas que tienen que doblar coincida con un doble ya hecho. El otro me quedo aquí, Bueno, y el segundo cartón, pues exactamente lo mismo. Lo que pasa es que un milímetro más corto, para que no tenga problemas luego de que esto pueda salir. O sea, hombre, habitualmente no, porque lo que vamos a poner es grueso, y luego aquí vamos a trabajar con papel, pero podría ser. Yo por asegurar un milímetro no me cuesta nada quitarlo y es lo que he hecho. Lo mismo que aquí, ¿eh? Efectivamente, 19,9. De aquí a aquí, 14,9. Los tres los he respetado.
no creo que haya gran diferencia. Y luego aquí 14,9. Lo mismo, he aprovechado, en este caso he aprovechado a que me coincida con el 3 el de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando yo los vaya a pegar sé que tengo dos dobleces, que no deberían de estar. Lo digo por si vosotras lo hacéis con el cartón de cereales, voy aquí, yo tengo uno que es completamente liso, este irá luego por encima, con lo cual el de abajo me va a ayudar a que este no se mueva, y aquí lo mismo, yo tengo este que se mueve porque la caja viene así, pero voy a apoyar este encima, que está liso, para que solo se mueva lo del medio. ¿Qué he hecho en el medio? Porque este ya lo ves que dobla, ya. Bueno, pues nada, muy sencillo. He cogido la plegadera. He buscado y he colocado el primer canal, el que tiene que ir, que en este caso sería este. Lo he terminado de marcar y a partir de ahí, pues al octavo de pulgada, hacia abajo, el resto, hasta completar los 3 centímetros. Ahí lo tenemos marcado y nada, vamos a trabajarlo un poquito. Este también tiene que ir hacia adentro. Teníamos esta, que era la original, y vamos a doblar por esta. Vamos a hacerlo un poco al revés. Tenía que haberlo marcado por el otro lado. Bueno, vamos a ir ahí. Vamos a ayudarlo un poco con la plegadera. Bueno, y el resto pues ya sabéis, teniendo estos dos, pues ya ellos mismos van doblando y te van haciendo la curva que necesitamos para que tenga forma de libro. Ahí. Luego ya una vez forrados ya doblas y no les queda más remedio que ir a donde tienen que ir. En principio, esta va a ser nuestra estructura. Ahí. Entonces trabajaremos, como veis, con dos partes. Trabajaremos con esta y trabajaremos luego independientemente con esta. Y una vez que esté todo hecho, vamos a pegar una a otra. Vamos a redondear. Esta vez vamos a trabajar con este material, pero vamos a trabajar con los cantos redondos. Entonces yo creo que vamos a cortar a 1/2. Entonces de momento vamos a apartar esta, que es la que va a llevar las estructuras, y vamos a trabajar con esta. Con esta y en esta posición. Seguimos. Os enseño el material. Esto surgió de manera casual, totalmente. Estábamos en un taller, dando un taller en Madrid, y bueno, una de las chicas que asistió, Lourdes, pues nos ofreció la posibilidad de ella y su marido venden este tipo de material, lo traen de Rusia, creo que nos dijo, y nos dio la posibilidad pues de darnos unos trozos para probarlo. Y yo, a ver, yo ya la había visto, ya sabéis lo de siempre, a las ucranianas, y bueno, a las chicas del este, a las scraperas del este utilizarlo, y siempre me llamó mucho la atención lo dúctil que es. A ver, yo esto lo he visto pegar hasta con esto, con una barra de pegamento, y se pega. Lo fácil que era pegarlo, doblarlo, y me apetecía mucho bueno, probarlo, y se dio la casualidad. Ella lo llevó, le dijimos que íbamos a hacer un proyecto con él. Entonces, os cuento, ella lo vende por Amazon, pero tiene una página en Instagram, bueno, una página, bueno, vamos a dejarlo en página, que se llama Hola Creatividad. Ella ahí tiene proyectos hechos con esto, unas cuantas cosas muy, muy bonitas. Y tenéis el enlace abajo. Luego ellos lo venden por Amazon. Tenéis abajo el enlace para que podáis ver, bueno, qué material es. Es una piel sintética, ellos lo llaman piel sintética para manualidades, una ecopiel. Esto, ¿no? Especial, que es tan fácil de manejar. Vamos a probarlo ahora. Bueno, nos pasó estos 4 colores: rosa,
un verde azulado, un beige y un blanco. Vamos a hacer un proyecto para niña, entonces no, yo creo que como el beige es un poco subido, si fuera un beige mucho más clarito seguramente nos pegaría muy bien con el rosa, pero es un poco subido, entonces yo creo que nos vamos a ir a el rosa y el blanco. Entonces nada, voy a ver, vamos a ver cómo lo cortamos y os digo cómo y de qué medidas. Os cuento un poco lo que tengo aquí liado. He cogido de uno, del blanco, un cacho. 22 y medio, en principio lo he cortado. A todo lo largo. Realmente este me llegaría. Pero bueno, yo quiero poner parte también en color rosa. Entonces, he decidido que el blanco que se va a ver por aquí delante va a ser una franja de 3 centímetros. Y lo he marcado. Nada, lo que he hecho es, esto va a venir aquí, entonces he cogido el rosa, entonces el rosa ya voy a ir un poco más a lo que tengo que ir. Sé que de aquí a aquí van a ser 22 y medio. Lo he puesto aquí para saber más o menos a qué altura lo voy a cortar. Y esto tiene que montar un poquitín porque tiene que llevar un cosido, obviamente, pero luego para que me dé para forrar y demás, al final a 14 por 22 y medio, que es como lo voy a cortar. Quería que vierais cómo corta esto, porque corta como exactamente igual que si estuvieras cortando papel. Bueno, tengo aquí la marca. Bueno, ya veis, corta con una facilidad increíble. Aquí va a sobrar, obviamente. Bueno, pues vamos a hacer un cosido. Vamos a decidir cuál montamos sobre cuál. Y en qué color le hacemos el cosido. Entonces, bueno, voy a montar el blanco sobre el rosa. Entonces, he medido de aquí a aquí 4 milímetros. ¿Lo veis? Y he hecho una línea suave. Es porque antes de coserlo vamos a pegarlo. Es para guiarme, para no terminar torciendo, metiendo más por un lado que por otro. Entonces nada, vamos a ver qué tal pega esto. Bueno, pues esto, como veis, pega de maravilla. Era una cola de encuadernar, normal. Y aquí tenemos ya el primer cosido, el que nos une los dos trozos. Habíamos marcado por aquí afuera, pero para poder colocar esto en su sitio, esto iría aquí, por aquí. Vamos a marcarlo por dentro, que es lo lógico, no por fuera, para poder guiarnos luego. Que hemos dicho que íbamos a dejar pues como 3 centímetros. Bueno, esto lo que nos permite es seguir la línea. Entonces este sabemos que tendría que ir pegado como por aquí. Por ahí. Bueno, obviamente aquí nos sobra un cacho, vamos a quitarlo. Vamos a dejar aproximadamente esto. Creo que aquí ya se puede doblar bien. Vamos a quitar lo que nos sobra de este lado. Bueno, pues nada, esto es lo que nos queda por esta parte de aquí, y esto vamos a colocarlo así. Entonces lo que vamos a ir directamente es a pegarlo. Voy a utilizar una cola de encuadernar normal, una cola vinílica. Ya os digo que porque esto normalmente lo utilizan las chicas del este, lo pegan con todo. En mi caso vamos a ir un poco más lentos, un poco más despacio. Entonces vamos a darle bien por todos los lados.
Seguimos. Vamos a cortar esto, vamos a ir dándole forma, vamos a ir desde aquí, ya tenía uno marcado, y vamos a ir dándole un poco de forma. Igual ahí tenemos que meternos un poco más, pero en principio vamos a ir así, a ver qué tal. Bueno, vamos a ir primero por los laterales, y una vez que tengamos los laterales, vamos a las esquinas. He estado haciendo yo dos esquinas, porque yo nunca había hecho, entonces no puedo enseñaros a vosotras si no lo hago yo previamente, y estoy completamente segura de que esto queda bien. Quedan impecables, por la parte de fuera, y por dentro no hay que cortar nada, fijaros. Luego aquí va a ir encima lo que sea. Nada, ¿visteis el corte que le di? Pues es así, es paciencia, más que nada. Echamos el pegamento que le corresponde a esta zona, y luego es cuestión de, yo utilicé plegadera y punzón, es cuestión de ir poco a poco metiendo hacia adentro y haciéndolo de tal manera pues que van quedando trocitos, Bueno, ya veis que esto es más cuestión de paciencia que de otra cosa, ir arrugándolo. Esto de aquí se da un poco de sí, y al darse de sí, pues vamos a verlo, fijaros. Bueno, pues con la que nos queda vamos a trabajar también. En principio, esta va a ser la base de nuestra, no sé si llamarla carpeta, vamos a dejarlo de momento en carpeta. Pues vamos a hacer una cosa, antes os hablaba de que lo he hecho con cartón de cereales y que en una de las zonas pues siempre coincide, pues el doblez de la caja. Yo lo voy a subsanar en parte con, lo decía al principio, luego intercambiando, ¿dónde van? Este irá luego aquí. Y al quedar rígido, pues se va a notar menos. Pero no lo sé, no estoy completamente segura, ¿no? Es lo más probable que pase, pero como de todas maneras yo veo esto muy, 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 muy blanco, vamos a hacer una cosa. Yo he cortado en rosa una tira de 1 centímetro. Y lo que voy a hacer es, para que a la vez de que disimulo eso no quede tan blanco, voy a meterle una tira por aquí, pegada primero y cosida. Cuando le das la vuelta, esto va a quedar así. Me voy a seguir de guía para pegarla directamente el doblez. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo así.
Bueno, pues este es el resultado, así por aquí y así nos va a quedar por aquí. Nada, como era muy blanco, queda bastante estético, ¿no? Y aparte de eso, ya al hacerle dos cosidos, esto ya ha quedado completamente recto. Luego habrá que darle un cosido alrededor, pero eso ya vamos a dejarlo para más tarde, cuando pongamos el cierre, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Estoy por una primera estructura, ahora mismo os enseño los papeles que vamos a utilizar, ¿eh? En este lado izquierdo va a ir un bolsillo. Este bolsillo de aquí a aquí tiene 8 centímetros, ¿eh? Y cuando lo cortéis de aquí, pues tiene, de aquí a aquí, pues tiene que ser 19,9, lo medís, que quede completamente justo. No nos vale ni más pequeño ni más grande, justo. Entonces, una vez de que lo tengáis, pues nada, vamos a realizarle, efectivamente, a redondear. Y esto tiene que quedar perfectamente cuadrado aquí. Bueno, la abertura será por ahí. ¿Qué papeles vamos a utilizar? Porque aquí ya hay que poner un papel de base. Bueno, pues os enseño. Hemos cogido una colección que nos mandó hace un tiempo Sadwa, ¿eh? Nos mandó esta colección, la de Echo Park, Sweet Baby Girl, ¿eh? La versión niña. Ya os la habíamos enseñado en aquel momento. Y ahora vamos a ver los papeles que hemos elegido. Pues tanto a Vero como a mí nos han gustado dos. Bueno, ya lo veis, las hipopótamas nos encantan. Nos parece precioso. Este es el que va a llevar el bolsillo. Y este va a ser la base, ¿eh? Por aquí tiene flores, pero nos gusta por aquí porque nos parece que combina a la perfección con este. Pero este por detrás es bastante singular. Fijaros, es marrón, pero nos gusta mucho este marrón. Nos parece que queda precioso. Entonces, para que nos conjunte, luego la estructura que hagamos aquí a mano derecha, probablemente la haremos en marrón. Y luego ya buscaremos la manera de combinar en los dos lados. Luego en el lado del bolsillo tiene que llevar algún detalle marrón. Y en este lado también. Bueno, pues dicho esto, apartamos el bolsillo. Evidentemente no nos llega, pero también sabemos que la estructura que vamos a poner aquí ya nos va a tapar esto perfectamente, sin problemas. Y probablemente la estructura que pongamos aquí también. No vamos a arriesgar, esta ya la sabemos, esta todavía no la tengo muy definida. Entonces probablemente lo pegue y lo pegue pues dejando un borde un poco menor. Bueno, como es por ahí. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, dejar una zona por arriba y encuadernar hacia adentro. Y lo mismo por aquí abajo y así. Y pegarlo todo. Bueno, pues entonces vamos a ello. Aquí teníamos 20, vamos a redondear a 20, pues yo creo que con 22 pues va a haber de sobra. Pues vamos a cortar el papel. Bueno, como veis, le he vuelto a hacer las líneas por dentro, mirad, para que esto gire sin problemas. Bueno, vamos con el bolsillo. El bolsillo vamos a tapizarlo con las hipopótamas. Y me imagino que vamos a salvar estas que están cortadas, que nos queden para adentro, quiero decir. Y a partir de esas pegamos.
nos tiene que sobrar por todos los lados. Este vamos a girarlo para aquí, pero vamos a dejar como un cacho así, como un cacho de 1,5 por cada lado, sin meter, solo la parte de aquí. A esto le vamos a dar forma solo por este lado. Os voy explicando un poco cómo va a ir funcionando esto para que nos hagamos una idea. Este luego va a ir completamente ajustado a este. Y luego esto lo vamos a encuadernar hacia aquí, para que quede el bolsillo cerrado completamente. Lo que vamos a hacer es pasar un cosido en blanco por aquí, por esta parte. A lo demás luego ya lo haremos todo a la vez cuando lo tengamos ya preparado, pero de momento por aquí. Bueno, pues una vez de cosido, os lo acerco. Esto es muy sencillo. Este bolsillo va a ir en este lado y vamos a encuadernar. Vamos a ajustarlo perfectamente al otro y vamos a pegar. Bueno, sabéis que aquí gira, así que habrá que hacerle el giro y seguramente darle cortecitos, los típicos cuando vamos a hacer algo redondo, y luego todo hacia adentro. Estoy, como veis, especulando ya. Tenemos este hecho, falta por poner alguna decoración y estoy aquí con yo quiero poner dos tarjetas, y las tarjetas he estado midiendo varias, también la del médico, ya sabéis, ¿no? La tarjeta sanitaria, el carnet de identidad que hay en España, y tienen una medida estándar, son 8,5 por 5,4. Entonces, yo he cortado un cartón de 11, me parece. 11. 11 por, bueno, la altura que tengas, ya sabéis, cortáis 11 y luego lo plantáis aquí, le dais la vuelta por donde llegue, marcáis y le cortáis lo que sobre. Bueno. Entonces, igual yo pondría una aquí arriba, una aquí abajo y dejaría esta zona de aquí para decoración. Creo que lo voy a hacer así. Pues me imagino hay que redondear esto, podemos hacerlo ya. Al final sabéis que dejé aquí menos, No nos llegaba, era por si luego, al hacer el marco, quedaba más corto, ¿no? No dejar un centímetro y que luego se viera la parte de abajo, porque esto evidentemente vamos a hacer la ventana. Entonces, una vez he cortado esto, pues yo creo que como que vamos a dejar, bueno, no sé, como una cosa así, ¿no? Aquí hay 1,2, aquí hay 1,2, bueno, pues a mí me sale 1,2 por cada lado y luego por abajo, pues un poquillo más igual, ¿no? Uno y medio, puede ser, Uno con dos por cada lado y luego 1,5. No vamos a cortarlo justo,
Voy a ver cómo lo corto y luego os lo explico mejor. Bueno, yo ahora mismo lo tengo justo, a ver, os cuento lo que he hecho, pero vamos a rectificarlo. Nada, uno con dos de aquí a aquí, uno con dos de aquí a aquí, línea a línea, uno y medio, uno y medio, y como sé que la altura es 5,4, pues he marcado 5,4. Ahora mismo entrarían justas, pero bueno, yo creo que la ventana la vamos a hacer un pelín más grande, que no termine en... no sé. Vamos a hacer un pelín más grande, sencillamente. Vamos a hacer lo otro tanto de lo que hicimos aquí. Lo que pasa es que esta vez vamos a atrevernos, vamos a atrevernos a empapelar con esta. Lo mismo, por este lado cerramos y ya hacemos el cosido, y las otras las dejamos abiertas, para previamente cuando se vaya a meter. Esto lo vamos a cortar, ya sabéis. Bueno, vamos a hacerlo, y a meter para adentro. Vamos allá. Bueno, ya tenemos esto. Todavía no le hemos dado los cosidos que hay que darle antes de pegarlo. Llegaría el momento del acetato. Yo tengo aquí un sobre de acetatos. Vamos a sacar uno. Bueno, os cuento un poquitín mi intención, El acetato, obviamente, hay que cortar dos ventanillas, una para cada lado, pero mi intención, luego debajo no es que se vea este rosa, mi intención es volver a las hipopótamas, y fijaros que bien me coincide, un poco para arriba este y 3 y 3, que la zona en la que va realmente la tarjeta, lo primero que se vean, aunque luego quedan tapadas, pero que sean nuestras chicas, las hipopótamas, lo que se vea, también para unar en los dos lados. Bueno, pues aquí yo creo que directamente, no hace falta ajustar mucho, que sobre un cacho por cada lado, pero tampoco hace falta ser tremendamente exacto, Sí, la saqué es un poco menos justa que yo, mejor, Y lo que vamos a hacer es pegarla por aquí. Yo voy a utilizarlo así para pegarlo. Creo que pega bastante bien el acetato. Y entonces ya dejar las ventanas hechas. Entonces sí que coseríamos por aquí y alrededor de la ventana, de las dos ventanas. Bueno, pues ahora lo siguiente que vamos a hacer ya es los dos trozos de acetato que hemos cortado, pues vamos a pegarlos. Bueno, y una vez de puestos, ahora sí vamos a hacer el cosido por aquí y alrededor de los marcos. Bueno,
lo pongo así para que lo veáis, el cosido por aquí y luego alrededor de cada cuadro. Vamos a colocar el papel que habíamos dicho, para que haga juego con el otro lado, encima. Y había dicho también, pues, que ya que nos salen 3 y 3, hipopótamas, por supuesto, vamos a cortar un papel, nada, de estas proporciones, justo que pegue por la parte interior del cartonaje que hemos cortado. Os cuento más o menos cómo estoy planteando la decoración del interior. Bueno, por un lado, tenía esta etiqueta. Que os la enseño, porque es esta. Nada, me he ido, fijaros, En principio he cortado así, así, y salvando la oreja de esta chica, así. Y luego he ido reduciendo un poquito, Me he llegado hasta la V por arriba, un poquito más de la terminación de la E. El Little One debe ser el mismo, sí, porque no hay mayoría más posibilidades. Y me he ido muy cerca de la V y de la L para cortarlo, Eso por aquí. Y como veis, le he dado un cosido, a este alrededor. Bueno. Y la otra parte que tengo por aquí, la tenía. Fijaros, esta etiqueta. Esta etiqueta procede de... Tengo aquí los papeles para deciros de dónde estoy cogiendo las cosas y luego me los lío yo sola. Bueno, y este es el tercer papel y como veis, esta etiqueta es un trozo de esta de aquí. Os digo de cuánto la corté. Le quité un poquito por aquí y otro por arriba y como veis he salvado esta flor. Entonces... Esta tiene pues una altura de 3,7. Digo la zona de las líneas, Luego aquí sencillamente dándole forma a la flor. Y luego de aquí también le quité otro poquito, Mantuve las ondas que estaban al fondo. Aquí hay 9. Entonces, mi idea es que le voy a poner, a esta la voy a poner marrón por abajo, obviamente, Esta va a ir como por aquí. Seguramente recta, así. Y esta pues le voy a poner este rosa. Lo que pasa es que seguramente voy a darle forma a estos tres puntos, aunque luego en rosa no lo haga, lo deje recto. Pero la de abajo sí que le voy a dar un cuarto. Ahí. Esta de aquí vamos a respetarla porque forma la flor. Y vamos a ponerle un filo.
Bueno, he cortado una tira que va de lado a lado y puede girar, del marrón, muy fina, como de 6 milímetros. Y le voy a poner otra tira, le voy a poner en rosa por debajo otra muy fina. Vamos allá. Bueno, pues vamos a pegar esto así. Os digo lo que he cosido. He cosido esto alrededor. Y después de poner la tira blanca rosa debajo de la marrón, sí que le he dado. Os lo acerco, a ver si enfoca. Vale. Dos cosidos, uno por cada lado. Entonces ya directamente vamos a pegar. Bueno, vamos a pegar estas tres flores, están recortadas, ¿eh? Es el de puntos, pues el otro lado tiene estas flores, esta más pequeña y una de las azules, esta, y vamos a pegarla. Bueno, pues ahora lo que toca es hacer un cosido todo alrededor. Bueno, pues os lo acerco para que veáis el cosido. Y el interior, pues yo creo que vamos a dejarlo así, ¿eh? Dos bolsillos, zona para meter la tarjeta de la Seguridad Social, como se dice aquí en España, la cartilla, alguna receta, pues lo que sea. Y vamos, retomamos otra vez la parte exterior. Lo que toca aquí, pues es poner un cierre. Vamos a poner una goma blanca directamente. Vamos a engancharla aquí con dos ojales. Nos queda el cosido de alrededor, que todavía no lo he hecho. Y decorar. Bueno, he puesto este. Le he metido dos flores, ¿eh? Bueno, he hecho un nudo, dos flores que giran y se ven iguales por un lado que por otro. He vuelto a hacer un nudo para que queden fijas, para que no ande bailando, ¿eh? Y nada, tengo las dos piezas dentro, pues voy a medir más o menos para que esto cierre. Bueno, pues como por ahí, ¿no? Pues vamos a quitar el sobrante y esto es lo que tiene que entrar. Hay que poner un trocito de papel o algo, porque como veis, me acerco, se ve la zona de atrás del cartón, entonces hay que tapar eso de alguna manera.
cartoncillo 9, si mal no recuerdo, por 7, 7 y medio. Vamos a hacer un marco de unos 8 milímetros. Pues vamos a marcarlo. Bueno, seguimos, nada, como siempre, ¿eh? Le he hecho un cosido todo alrededor. Y mi idea, mi idea es utilizar esta tarjeta. Luego os digo de dónde salió cada cosa. Gel, arrimarla un poco más para arriba, porque aquí quiero meter algún personaje, ¿eh? Ahora veréis. Entonces nada, vamos a pegarlo así. La hipopótama que salió de, ¿os acordáis? En la zona de abajo de este de esta frase. He estado trabajando un poco fuera de cámara porque dentro iba a poner la cabeza muy o sea, entre mi cabeza y la cámara no iba a saber nada. Tiene un trozo de foam aquí, ¿eh? Lo demás está pegado al marco y por detrás sí que he estado un rato poniendo, ¿eh? Por todos los sitios, para que esto luego aquí quede muy muy bien asentado, no quede nada en el aire, ya veis, ¿eh? Las patas, la falda, la mano, todo. Bueno, esta va a ir como por aquí más o menos. Vamos a incluirle un par de amigos más, una osita y un gato y el rabo del gato, que bueno, por cuestiones de espacio, pues sí que lo tenía, hubo que cortar por abajo, pero bueno, yo creo que podemos ponerlo por ahí perfectamente. Y como no, pues me imagino que ya sabéis que vamos a meter flores. Las flores que no falten. Las mismas que hacen juego con todo lo demás, más o menos la idea, pues va a ser esta. Daremos unas vueltas y no sé si al final le pondremos aquí esta. Bueno, yo creo que no vamos a excedernos. Si queremos que esto se utilice, vamos a simplificarlo. Creo que queda bastante bien, bastante majo. Pues nada, como os he dicho antes, luego os digo de dónde salió cada elemento. Empezamos a pegar. Thank you.
Bueno, yo creo que no vamos a tocar más. Os cuento. Bueno, el título. Apoyo. El título de dentro, esta es la hipopótama. La recortamos. Estas flores. De aquí. El osito. Y aquí tenemos el gato. Y luego estas flores sueltas que veis por ahí, pues están directamente cortadas del papel de los puntitos. Mirad. Bueno, creo que las has recortado todas, pero de aquí salen estas. Sale esta pequeña. De hecho, estas salían de aquí. Nada, de este. Bueno, pues dicho esto, queda una parte importante y la última además, que es unir las dos piezas. Así que esto sí que nos lo vamos a tomar con mucha paciencia. Y vamos a utilizar el pegamento en cantidad. Aquí es donde las ucranianas y las rusas y demás pues sacan ese famoso pegamento que tiene un, por fuera tiene, es amarillo y negro, que lo echan en cantidades brutales y que parece que si te lo echas en los zapatos y te pones en el techo te quedas pegada, pero nosotras no tenemos ese pegamento. Entonces iremos al taquiglú y nada, lo dicho, vamos a tomarlo con mucha paciencia. Intentaremos poner alrededor pinzas, ir despacio y nada, a ver qué tal nos sale. Bueno, ya veis, vamos a dejarlo así que tire la cola un ratillo, antes de empezar a quitar. Si vais a hacer esto, un cartoncillo, para que no quede. Estos cierres suelen marcar. Entonces vamos a protegerlo con cartón. Vamos a esperar un rato. Bueno, pues vamos a ver qué tal. He estado, nada, como una hora o así, reposando, pues quitamos todo esto. Yo creo que bastante bien, ¿no? No quita para que luego seguramente haya que dar algún retoque así alrededor, pero en principio cumple su función, que sería una cartilla de salud infantil aquí. Y bueno, ya sabes, ¿no? Lo que tenía pensado para aquí, que es un bolsillo. Y para meter la tarjeta sanitaria y alguna cosa más. Bueno, pues nada. Hasta aquí. Ahí lo dejamos. Venga, un saludo a todos.